Noticiero, Enlace Magazine informa. Compañeras y compañeros diputados, el pasado viernes 12 de junio se realizó en esta ciudad un homenaje póstumo a la joven duranguense Sara Abigail Medina López, que perdiera la vida en Nepal mientras realizaba labores humanitarias como parte de la Marina de Estados Unidos. Ya desde el jueves pasado, el cuerpo de nuestra valiente conterránea llegó a nuestra ciudad, acompañado por elementos de la Marina de Estados Unidos, y es en nuestro Durango donde fue finalmente sepultada. Como trascendió en semanas previas en los diversos medios de comunicación, tanto locales como nacionales, el terremoto ocurrido en abril en Nepal provocó que diferentes países enviaran ayuda a los damnificados. Así, junto con otros compañeros de la Marina estadounidense, nuestra compatriota, originaria de Borbollones, Pueblo Nuevo, viajaba en uno de los helicópteros norteamericanos que llevaban ayuda. Como han relatado los familiares de Sara, después de su formación en la Marina estadounidense, formó parte de varias encomiendas dentro de Estados Unidos y posteriormente la asignaron a diversas misiones en Japón. Al suceder el terremoto en Nepal, fue enviada junto con sus compañeros para ayudar a los damnificados en aquel país. En este contexto, constituye un honor reconocer desde esta alta tribuna legislativa del Estado el esfuerzo, la dedicación y la valentía de nuestra compatriota Sara Medina, que es un ejemplo de superación y de lucha por los anhelos y por el servicio de los demás. La figura de esta joven ejemplar se inscribe en el cuadrante de los durangueses luchadores y comprometidos con sus convicciones. Es importante recordar que los mexicanos han jugado un papel cada vez más protagónico en nuestro vecino país del norte, desde el arte hasta la política, desde el ramo de los servicios hasta la milicia. Los mexicanos y los duranguenses han ganado un espacio importante en la vida y las instituciones de Estados Unidos. Basta recordar que hace algunos días, a 11 años de su heroica muerte, el soldado estadounidense de origen mexicano Rafael Peralta recibió en manos de su familia el reconocimiento de la Cruz de Marina por parte de Estados Unidos, ya que durante el conflicto en Irak en 2004, nuestro paisano, mortalmente herido, alcanzó una granada de fragmentación lanzada por el enemigo y la cubrió con su cuerpo para salvar a sus colegas. De igual manera, a modo de ejemplo, en el año 2000, el entonces presidente Bill Clinton condecoró con la medalla de honor al mexicano Alfredo Rascón, nacido en Chihuahua y héroe de la guerra en Vietnam luego de 36 años del conflicto. Lo cierto es que la participación hispana en las contiendas militares de Estados Unidos es muy antigua. Según estimaciones, durante la Segunda Guerra Mundial, 500,000 de hispanos estuvieron en el frente. Y hoy en día, si bien las cifras varían, la constante es hablar de que al menos una décima parte de la milicia estadounidense está compuesta por hispanos. Finalmente, la lucha al servicio y la esperanza de muchos mexicanos, como la joven duranguense Sara Abigail Medina López, que perdiera la vida en ejercicio de su vocación y en la ayuda humanitaria, merecen nuestro reconocimiento y nuestro más alto respeto. Como mencionara el titular del Ejecutivo Estatal durante el homenaje póstumo el pasado 12 de junio, no hay nada más orgulloso para un padre que los actos honrosos de un hijo. Por eso homenajeamos a Sara Medina como hija de esta tierra y como mujer valiosa que llevó al país vecino y al mundo el buen corazón y valor de la gente nacida en Durango.
su actitud de superación y de servicio a los demás se hermana al esfuerzo de muchos duranguenses que en diversas partes del mundo muestran día a día un ejemplo de fortaleza y del espíritu de progreso de los duranguenses. Desde esta tribuna legislativa reconozco la memoria de Sara Abigail, que en paz descanse. Muchas gracias. Enlace Magazine, conexión entre culturas, informa.